Cuatro balas, cuatro disparos. No te dejaré volver a cargar. Dame tu revólver. Para el gran final del espectáculo. ¡Pim! ¡Pim! Señoras y señores, la próxima sesión a las 9.
¡No se pierdan el más original espectáculo de todos los tiempos! ¡Todos aquellos que sepan usar un revólver pueden desafiar a nuestro campeón! ¡Pidan turno para el nuevo espectáculo que empezará a las 9! ¡Se aceptan hasta 6 tiradores a la vez! ¡No pierdan la ocasión de demostrar su habilidad! ¡La inscripción solo cuesta $1! ¡Balas de fogueo, revólver y camisa blanca rematada de finísimo encaje! ¡Todo incluido en el precio de $1! ¡Es increíble, extraordinario! ¿Estas balas parecen de verdad? ¿Como las que dispara este revólver? ¿Pero qué dice? ¡Vaya los 500 boletos! Ha salido bien, ¿eh? Sí, pero chico, he pasado más calor que nunca. Ni que lo digas. Señores, no pierdan esta oportunidad de multiplicar por 10 su dinero batiéndose con nuestro campeón. Ciudadanos de Hobsonville, los mejores tiradores pueden batirse con nuestro campeón. Una ocasión única. Aprovechenla. Muéstrense a sí mismos la firmeza de su pulso, su buena puntería, la precisión de su disparo. Y recuerden, solo cuesta $1 el boleto. Señoras y señores, ha terminado la sesión de la tarde. Les recordamos que esta noche a las 9 en punto empezará la segunda función. Eso sí es. Cálmese, teniente. ¿Por qué se escapaba? Ande, cuénteme. No quería que se sintiera violento. Es triste ver cómo tu propio superior acaba en una barraca de circo. Por poco le agujereó el pellejo. ¿Hubiera sido capaz? No, no lo sé. ¿Se acuerda de esto? ¡Ah! ¡Mi amuleto! ¡Mi cruz de guerra! Se la gané al póker. Si quiere recuperarla, tendrá que ser jugando al póker. No puedo aceptar, mayor. Me he retirado. Han pasado 3 años, pero no he olvidado que le debo $5,000. Tengo algún dinero ahorrado. Deme una hora y le pagaré. No tengo más que una palabra. Pero de vez en cuando la pierde. ¿Dónde puedo encontrarle? No me moveré de Hobsonville. Tengo un amigo que tiene un bar donde se juega. Esta ciudad no es para usted. Es un asco, mayor, un verdadero asco. Pain, noir, père et pain.
qué suerte la de este hombre. Monsieur, voilà pour vous. Teniente, tenía usted razón. Esta ciudad es un verdadero asco. Es usted un hombre de suerte. Quiero hablarle. ¿Ahora? Antes de que haga saltar la banca. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Cheval 8-9 pour madame. Très bien, madame. Les deux premières douzaines pour madame. Para usted. Merci, monsieur. Faites vos jeux, faites vos jeux. Vive confortablemente, ¿eh? Le escucho. Si piensa seguir jugando con el imán en la pitillera, en Reston hay un salón mucho más importante. Hará mejor negocio. Verá, mayor. Aquí en Hobsonville todo el mundo procede con honradez. Tome. Ese imán lo he cogido de debajo de la mesa de su ruleta. Quiere decir que ha ganado así, sin... ¡Qué suerte! Suerte no, hombre. Debería dedicarse a prestidigitador. Ya hay uno en el circo. Se llama Pickle. ¿Socios? Pero... Lo seremos hasta que me pague los 5.000 que me debe. ¿Cambio esas fichas en la caja? No, no, yo le pagaré. Hay un montón de irlandeses por aquí. No se le escapa nada, ¿eh? Trabajan para el progreso de Hobsonville. Entre hermanos, primos y cuñados suman un buen número. Son como una gran familia que guía a Joel McClintock, el más inteligente de todos. Aquel hombre posee caballos y rica vestimenta, dijo el mendigo, y ánforas llenas de piedras preciosas y de oro. Pondrá a tus pies sus riquezas, mujer, porque tú estás aquí para ser comprada. Pero ella, en gracia de Dios, rehusó vestimentas de oro y riquezas. Mantén alejado de nosotros, oh Señor, al hombre poseído por el efímero placer de la carne, por la violencia de la discordia, por el dominio del oro, y volvamos a nuestros orígenes para encontrarnos unidos a ti y hermanos en Cristo. Amén. Le estoy muy agradecido, padre. Adiós, hijo. Ha estado magnífico, padre. Adiós. Magnífico, de veras. Querido adiós, padre Morley. Que Dios os bendiga. Señor McClintock. Ven. Te mando eliminar a un enemigo de la organización y tú fallas el golpe. Y si aún sigues con vida, puedes dar gracias a Dios nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
85. Esto lo restaremos de tu deuda. ¡Qué lindo panorama! California. No. Virginia. Igual que este. $10 a que se equivoca. Délos por perdidos, amigo. He apostado $10 con aquel tipo a que eres de Virginia, ¿es cierto? Sí, es cierto. Te llamas Maggie y has trabajado con Madame Boisé en San Luis. Sí, es verdad. Pero de eso hace ya mucho tiempo. ¿Y qué haces ahora aquí? Salta a la vista. He venido de vacaciones. Ha sabido elegir bien el sitio. Hay mucho dinero en Hobsonville. Se está bien aquí. Supongo que tendrás compromisos contraídos. Por una nariz como la tuya, se puede hacer una excepción, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuera de aquí! Ya os estáis marchando los dos, pegaros a otra parte. ¿Todavía aquí? ¿Ha dejado algo olvidado? ¡Hecho! Cuando un cliente tiene demasiada suerte, procuro que me restituya algo. Vamos, largaos. Disculpe. Ha sido una equivocación. Bonita corbata, mayor. Me sois simpáticos. ¿Está durmiendo, señor Pick? ¡Han matado a Jackie! ¡Han matado a Jackie! Thank you.
Según declaraciones del propietario del circo, las relaciones entre la muchacha asesinada y Josiah Pickle no dejan lugar a dudas. Se trata de un crimen pasional. Siento mucho que se marche, Sabata. Espero volver a verle pronto. Denny es un buen sustituto. Si alguna vez me necesita, estaré en el salón de Clyde. Gracias. Gracias, me lo fumaré luego. Ahora. Bien. ¿Cómo van los negocios? Viento en popa, forastero. Hobsonville es una ciudad en pleno desarrollo, ¿verdad, Palomo? ¿Qué ha dicho? ¿Quién, Palomo? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Siempre estamos de acuerdo. Agua caliente y fría. Es la habitación que reservo para la gente de categoría. No está mal. Tiene un defecto, que está demasiado cerca de la suya. Podría necesitar ayuda. ¿Usted cree? Oh, quizá, aunque le conozco demasiado bien y sé que no tiene nada que ver con la chica estrangulada. Se equivoca. Me daba información sobre Josiah Pickle. Porque desde hace 2 meses hago vida nómada preparando un negocio muy importante. ¿Entendido? Bien, si puedo echarle una mano. Oh, perdón, un dedo. Sí. Puede que un dedo me sea de utilidad. Hay mucho desaprensivo por aquí. Bueno, cuando me necesite, avíseme. ¿Sabe que puede fiarse de mí? Recuerde que cuando la guerra estaba con el sur mayor, con su bando. Precisamente por eso la perdimos, teniente. Forastero, no ha pagado usted la contribución. Aquí se detallan los porcentajes. Por necesidades básicas, el 5%. Por casas de placer, el 50%. Pero, ¿quién es el que ha ordenado...? Le conviene respetar las costumbres locales. Es un consejo de amigo. Sea como sea, no pago. ¡Atención a la voz de la organización McIntock! Queridos ciudadanos de Hobsonville, ¿queréis una ciudad más grande, más rica y respetada por todo el mundo? Cumplid con vuestro deber y pagad la contribución para un mañana mejor. ¡Oh, mi generoso amigo! ¿Ves aquel tipo? Este exprime limones es idéntico al suyo y pagué por él $12. Si aquí piden 24 con impuestos, sin él, esto es un robo legalizado. No le permito ni a usted ni a nadie que me trate de ladrón. Ciudadanos de Hobsonville, ¿no prestáis oído a las palabras de este forastero que desprecia la sabiduría y la obra santa? De la Sagrada Biblia, el libro de los sabios. Mantén cerrado el pico. Sabata, libro de los proverbios. No es nada. Le he pedido que me apagara el cigarro. La organización McIntock es una organización asquerosa. ¿Eh? Aquel que en esta mísera tierra, con malas artes o con dinero, intenta engañar al hombre simple o al incapaz, no es un buen cristiano. Cada día estás más apetecible, palomita mía. Ven acá.
y no te digo nada de lo que hay debajo. Lo sé, hombre, lo sé. Tú siempre lo sabes todo, pareces la Gaceta. Hermoso, a ver si tormento, te eres un tormento. Tú, anímate, $5, ¿te va? Hola. Vacas. A estas vacas las conozco por los dientes. Tu hermana debe de tenerlos todos de oro, abuelito. No lo tomes así, Rosy. Hablaba de mi vaca Carmela. Pero si te pones en ese plan, Rosy, yo puedo garantizarte que me sobra fuerza y vigor como para... sostener esta sombrilla. Se mira y no se toca, muñeco. ¿La primera vez? No, vengo todos los días. ¿Todos los días? Solo que me falta valor. Maggie ha preguntado por usted, forastero, y no quiere nada por la serenata. Solo tiene que pagar la contribución. ¿Y si me niego a pagar? Le acompañaré hasta la puerta e incluso le abriré. No hace falta, llego solo al picaporte. Sígame. Bart. ¿A dónde va, forastero? Tengo una cita con la prima donna. Está actuando. Imposible, no se atrevería a empezar sin mí. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Pues soy el apuntador. ¡Eh, hey, Joe! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Sabata! Como apuntador no está mal, ¿eh? Pero como apuntador. Ese tipo es el pegador. Oh, calma. ¡Ciudadanos! Oh. ¡Ánimo, muchacho! ¡Sabata! ¡Cuidado! ¡Forastero! Has hecho muy bien en echarles fuera. Esos irlandeses olían a estiércol. Como tus cigarros, bronco. A ver, Sabata, ¿qué diablos pasa aquí? Se ha negado a pagar los impuestos a la organización. Es la pura verdad. Ha dicho que es un robo legalizado, sheriff. Si no cumple usted con la ley, me veré obligado a arrestarlo. ¿A este paso a dónde vamos a llegar, sheriff? ¡Sheriff! ¡Oh, Maggie, no te vayas! Te doy los $5. 8, 10, 12, 15... ¡$25, $30 y no va más! Tienen que ser 50. Además, quiero a un cincuentón. Maggie, yo tengo más de 60. No empujes, abuelo, que antes de que te llegue tu turno ya te habrás muerto. ¡Lagarto, lagarto! Forastero, no haga oídos de mercader. La Biblia dice respetar al prójimo como a ti mismo si quieres ser respetado. Oh. Se cree muy listo, ¿eh?
Sin embargo, me cae simpático, aunque no tenga mis mismas ideas. Ah, no me tome el pelo. Yo digo que si no fuera por los contribuyentes, Hobsonville no sería lo que es. Por eso los ciudadanos pagamos gustosos, porque desde que existe el plan McIntosh... Tocas el bombo y fumas cigarros. ¡Oh, oh, oh! Oiga, forastero, esta es una ciudad tranquila en la que todos los ciudadanos respetan la ley y pagan su contribución para un mañana mejor. ¡Bum, bum! Solo le falta el bombo. Quietos. Irlandés. Su organización debe marchar bien para poder pagar tanta publicidad. No contesta, ¿eh, irlandés? Es usted demasiado curioso, amigo. Me gusta estar informado. Hace cosa de un año pasó por aquí un tipo muy parecido a usted. Manejaba bien el revólver, pero no cesaba de meter las narices en todo. Total, que lo mataron. Y nunca se ha sabido por qué. Yo sé por qué. Porque le tembló la mano. Usted hace trampas en el juego, pero ¿por qué? ¿Por qué se juega la vida? Claro. ¿Por qué jugársela, McIntosh? Un momento. ¿Quién es usted? Uno que no gasta bromas. Estaba esperando, narizotas. ¿Nuevos clientes? Te aseguro que no tengo nada que ver. No te resistas, Sabata. No temas, no me moveré. Bart, sin ruido. Procuraré complaceros. Apartaos de mi vista. Por favor. Lo siento, soy muy anticuado. No me gusta cortejar a una dama en público. ¿Quién ha disparado? Y tampoco me gustan... los mirones. Quiero dar una vuelta. Empiezo a estar interesado por tu amigo McIntosh. Se le disiparán todas las dudas, forastero. La ha conquistado, ¿eh? A ver, Palomo, ¿cuándo conquistarás tú una jaca así? ¡Ah!
Aquí se levantará la nueva iglesia, allá la nueva escuela, y la lavandería china, y la feria de ganado, y el mercado de frutas, el nuevo banco y el hospital más grande de Texas. Y un cuerno. Dale, Palomo. Aquí se levantará la sede del periódico local. ¿Comprende por qué hay que pagar la contribución? ¿Eh? Si no es mucho, un 5% sobre artículos de primera necesidad, un 20% sobre los de lujo y un 50% sobre diversiones y juegos de azar. Termina porque si no te caerá encima otro impuesto. Usted habla así porque no conoce bien al señor McKinto. Es un hombre chapado a la antigua. Quiere tener el dinero antes de empezar los trabajos. ¡Eh! Hola, Bronco. ¡Largo de aquí, vamos! ¿Cómo he de deciros que no os acerquéis a mi calesa? ¿Cómo os agarre? Por favor. ¿Sabe por qué me gusta McKinto? Porque era un minero. Un hombre del pueblo como tantos, como yo mismo. ¿Ves a mina? Él trabajó ahí durante años y descubrió de todo. Tumbas de apaches, grutas antiquísimas, hasta un río subterráneo. Pero de oro, nada. Dígame, ¿en qué está pensando? En que... ¿has descubierto el oro en otra parte? Usted desconfía de todo el mundo. Pero de su madre sí se fiaba. Pues... ¿Qué haces aquí, Maggie? Vas a perder a tus mejores clientes. Él es mi único cliente. A esos dos no les será difícil pagar tu tarifa. ¿Quién es? Los hermanos Braddock. Gente rica, se dejan caer por aquí un par de veces al año. Vienen de California. ¿California? Hay mucho oro por allá. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Cheval 8-9 pour madame. Très bien, madame. Quédate a mi lado, socio. ¿Me traes suerte? Alguien asegura que hace usted trampas, forastero. ¿Alguien? ¿Quién? Yo, por ejemplo. Y estoy bien informado. Deme ese cigarro. Pasándose de listo, ¿eh? Si no gana ahora la ruleta, lo encierro. Vamos. ¡14 rojos!
Y nada de contribuciones. Eso es lo que queríamos oírte decir. Es el juego de la balanza. Dos monedas, dos hombres, una carrera, un puntapié y el primero que coge una ha vencido. Solo que en esta ocasión, en vez de monedas, pondremos esto. Dos revólveres. Ahora sí voy a tener necesidad de aquel dedo. Cuatro pasos. ¿Vamos? ¿A qué esperas? Dispara. Con esta te hubiera ido mejor. Ahora te lo demostraré. ¡Señores! ¡Vamos, Palomo! ¡La próxima vez que me quiten los tuercas de las ruedas, te desuello vivo, Fionda! ¡Te arrancaré la piel a tiras! ¿Tenías que quitarle las tuercas precisamente a él? Bueno, las necesitaba ahí dentro. ¡Te haré papilla! ¡Te retorceré el cuello! ¡Calma, Palomo! ¡No es a ti! No te rías. Podría pasarte algo peor. Aquí solo soy yo quien decide. Nadie puede dar órdenes en mi nombre. ¿Comprendido?
recurrir a la violencia en una ciudad pacible como Hobsonville, regida por leyes precisas, esperanzada por un programa de reconstrucción que representa su mayor orgullo, va contra los sanos principios de Sherman Quinto. Ese amigo tuyo ya nos ha molestado bastante. ¿Cuándo se va? Es que somos socios. Me tiene agarrado a causa de una antigua deuda de juego. $5,000. Te los dejaré yo. Como ve, hacer dinero en Hobsonville es fácil. Si McClintock le da $5,000 para que yo me quite de en medio, continuemos siendo socios y podremos ganar más. Ah, ahí es donde yo quería llegar. ¿Y qué hago si me engaña? Yo no soy como usted. Quien en plena guerra se dispara en un dedo para pasar 20 días de convalecencia con la mujer del coronel es peor que yo. En principio no me pareció mal. El coronel era una mala persona y todo lo que le pasase lo tenía merecido. Pero luego creo que se pasó usted de la raya. ¡Cuidado! ¿Qué cree? ¿Querían matarle a usted o a mí? A ambos. Pretendían recuperar esos 5,000. Bueno, ¿qué? ¿Socios? Socios. Conozco a Sabata. Dará con nosotros y será el fin de todos. ¡No! Ven. Ese reloj es mío. Déjalo. Una bonita suma. La contribución que durante 3 años han pagado regularmente todos los ciudadanos de Hobsonville. Cientos de miles de dólares. Actualmente están en la caja fuerte del banco de Jeremy Sweeney, futuro cuñado de McClintock. Tratándose de un asunto de familia, un día de estos se lo repartirán. Debemos dar con esa caja fuerte antes de que el dinero levante el vuelo. ¿Y para abrirla qué necesitamos? La llave, claro. ¿Pero quién nos la da? Eso es cosa mía. Mañana McClintock anunciará el comienzo de los trabajos en la ciudad. Los dos saltimbanquis nos conseguirán la llave. Ciudadanos de Hobsonville, Joel McClintock quiere daros hoy personalmente la esperada noticia. Amigos, la confianza que habéis depositado en mí durante más de 3 años es la mejor recompensa para Joel McClintock. Dentro de pocos días, comenzaremos los trabajos para una Hobsonville más rica, más grande y más respetada por todos. Para nuestros hijos, para nuestras madres, para nuestras esposas. Nuestras santas esposas, cuya sana moral será siempre guía y ejemplo de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. No me gusta la violencia.
Has estado maravilloso, cariño. No seas exagerada. No sabría vivir sin ti. Así es como se venga de McKinto, ¿qué? Estoy enamorado, no me interprete mal. No le creo capaz de enamorarse. Ya he pensado cómo eliminar el sistema de vigilancia del banco. Siempre tenemos piensa que... con retraso. ¿Tendrá algún defecto? ¿Él? ¿Yo? No. Segundo remache de arriba. Cerradura doble. No lo sabías, ¿eh, payaso? ¡La llave! Déjala, vamos. ¿Dejamos a Clyde ahí dentro? Sabrá apañarse solo. ¿Pero qué está haciendo? Esta vez no me faltan tuercas. Toma. Estas son más bonitas. Jackie. Jackie, ¿qué ocurre? ¿Por qué has gritado? ¡Oh! ¡Oh!
Las maletas. Trae las maletas, rápido. Mayor. Es la primera vez que fallo un tiro. Poned las ruedas a la calesa. Sí, mayor. ¿Qué hacemos? Volvemos a la ciudad. ¿A la ciudad? Se ha vuelto loco, mayor. Es el único sitio donde no nos dispararán. ¡Sigamos a los que llevan las maletas! ¡Rápido! ¿Todo el dinero que tenemos y se dedica a robar relojes? Es un ejemplar único. Pero qué estúpidos son los hombres de McClintock. Mira que seguida dos maletas vacías. Depósito de agua. Los irlandeses. Escapemos por la ventana de atrás. Ese dinero a cambio de la vida. Forastero, ¿no nota que algo huele mal? Bien limpitos, ¿eh? Teniente, ¿qué hace? ¿Otra jugarreta? No, esta vez no quería engañarle. Sería un hijo de... Su madre y la mía
Eran un par de pendejos, pero la mía tenía mucho más éxito. Desgraciadamente para nosotros, la de McKinto, que era además una víbora, nos han jorobado, socio. Si le digo que todos esos dólares son falsos, ¿qué pensará usted? ¿Qué cosas tiene? Es broma. Cuidado con el infarto. ¡Clay! Tengo que hablarte, esos dólares son... Lo sé todo. Son falsos. McKinto habrá escondido los verdaderos en alguna parte. ¿Ustedes no saben dónde? No, ni idea. Embustero. Las maletas. Créame, por lo menos una vez. Solo una vez. Señora, Ángel, Fionda, vamos. ¿Y yo? ¿A dónde voy? Si aquí no hubiera una señora, ya te habría mandado a un sitio. ¿O has estado ya? Es la última fundición. Me siento como rejuvenecido, Jeremy. ¿Qué te pasa? Mira, qué belleza. No puedo estar de acuerdo contigo. A medida que pasa el tiempo, estoy más convencido de que tu cerebro se quedó allá abajo en la mina. En el estiércol, como se merecen. Un nuevo César, ¿eh? Sobre cada moneda, tu imagen. Nuestro oro está todo allá abajo. Podemos comprar el silencio de aquel hombre 2, 3, 4 veces. Y si no acepta, tanto peor para él. Todopoderoso es grande y bueno, y el hombre debe ser grande y bueno. In nomine Patri, Spiritus Sancti. Amén. Lo llevaba en el bolsillo uno de sus matones. Pertenecía a Pickle, Josiah Pickle, de profesión falsificador. Aunque mucha gente lo consideraba un formidable prestidigitador. Un día, recién terminada la guerra, conocí a Pickle. Descubrí sus dólares falsos. Y me interesé. Me dije, tarde o temprano se convertirán en verdaderos. ¿Qué puedo hacer? Le seguí. Muy interesante. Y así acabé trabajando en un circo. El circo siempre tiene su encanto. Viene aquí 2 veces al año. En 3 años, 6 viajes para cubrir las exigencias del plan McKinto. Pero en el último viaje llego yo también. Para ser irlandés es usted muy poco hospitalario. ¿Whisky? ¿Por qué esa cara? Tengo un millón de dólares falsos y no sé qué hacer con ellos. Usted los reintegraría a la caja fuerte, ¿eh?
Porque de lo contrario no habría intentado recuperarlos. Reintegre los verdaderos. Ah, comprendo, no puede porque se han ido a California. Hay mucho oro en aquellas tierras irlandesas. Cuando un buscador no encuentra oro, lo compra. No, no se ponga nervioso. Le devuelvo los dólares falsos por un 10% de aquel oro. Luego pasaré por el banco a cobrar, ¿eh? Acepto papel moneda. Usted no saldrá vivo de aquí. Le veo preocupado. ¿No quiere un trago? Terminó el espectáculo. Advierta a su socio. Pasaré antes de que cierren el banco. Sabata. No, no, en el banco no. Yo le llevaré el dinero a la vieja mina, a la puesta del sol. Dólares falsos. ¿Qué está inventando, forastero? ¿Por qué no se lo dice a los ciudadanos en vez de ayudar a McClintock tapándole sus líos? Me ha prometido restituir los verdaderos, Bronco. Los sacrificios que hizo tu gente no habrán sido en vano. ¿Qué te parece? ¿No te fías de mí? ¡Eh! ¡McClintock le está esperando! Voy. Puede usar la vagoneta si quiere. Por el pueblo. ¡Forastero! 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 Te ha salido mal, McClintock. Si mañana a mediodía no tengo mi 10%, todo Hobsonville sabrá lo de los dólares falsos. Ah, otra vez aquí. ¿Pero qué te da el viejo? Es un secreto, teniente. Si tanto le interesa saberlo, mándeme a su linda amiguita. Anda. Vuelve a la escuela. ¿La profesora vuelve al colegio? ¿De qué da clases? No sé de qué te ríes. Me parece que salta a la vista lo mucho que puedo enseñar. Mucho y a plena satisfacción del alumno. Mayor, es ya mediodía. Y de McClintock todavía ni rastro.
ciudadanos de Hobsonville. Al fin vamos a saber la verdad, la gran verdad. ¡Sabata! Nuestra hermana hace ya un año que te está esperando delante de la iglesia de Redstone. Se iba a casar. ¡Ha tenido un varón! Nunca pierde el tiempo, ¿eh? Os devuelvo la dote, amigos. ¡Abre el bombo! ¡Cuello largo! ¡Quítale el revólver! ¿Yo? Le he visto salir airoso de situaciones como esta. ¿Le pesan los años, mayor? Cógelo. Diablo. ¿Has oído, Maggie? El teniente todavía cree en el diablo. Al póker, si quiere recuperarla. Tiene que ser al póker. Bronco, ¿qué te pasa? Pensaba en su pobre hijito. Será un hijo de nadie, como yo, como este. Feliz usted, forastero, que ha tenido una madre buena y honesta. Oh, también ella. ¿Ya ves? Hemos corrido la misma suerte. Tiene que venir conmigo, Sabata. Desde que está usted aquí... Pero si le han provocado, Sheriff. Ha tenido que hacerlo. En legítima defensa, Sheriff. Apártense. Fuera. Deme. ¿Quiere que la lleve yo? No, gracias.
disparado. Este es el cuerpo del delito. Veamos si entre los dos podemos reconstruir los hechos, Sheriff. Pickle mata a Diane, la chica del circo. Y luego viene aquí a intentar acabar conmigo. Era un hombre muy celoso. Pero le disparan con mi Derringer. ¿Y quién parece culpable? Muy ingenioso, Sabata. Pero esta vez estoy convencido de que nada conseguirá librarle de la horca. Lo siento, pierde usted el tiempo. Y mientras tanto, el asesino de Pickle se larga con $500,000. Entre los cuales están los nuestros, los del pueblo, para una ciudad más rica y respetada por todos. Bronco, no hay que ir contra la ley. Si he comprendido bien, se refiere a los fondos de la organización McKinto. 6 horas de libertad a cambio de aquellos dólares. En la mina del irlandés. ¿Dónde? En la mina. Han descubierto oro. ¡Oro! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Oro! 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 ¡Oro, sheriff! ¡En la vieja mina! Después de 20 años, imposible. Ha habido una explosión y el oro ha volado por los aires. ¡Lo acompáñanos! ¡Corre! ¿En la vieja mina? A ese buitre irlandés le va a dar algo. El mes pasado la regaló a la ciudad. ¿No será usted igual que el irlandés? ¿Qué va a hacer el pueblo con esos dólares falsos, eh? Espera que vuelvan los de verdad. ¿Qué me dice, sheriff? 6 horas, Sabata. Allá donde vamos no hay lugar para una dama. Nos veremos en San Luis. ¿Madame? Monsieur. Seguramente ronda por aquí espiando tus movimientos. No morderá el anzuelo. Eso es lo que quiero. Tú quédate aquí. Hasta pronto. Vamos. Tenemos que encontrar el oro antes de que vuelva. ¿Por dónde empezamos? Por la fundición, rápido. ¿Qué?
Dejadme en Greenpath, ahora no os necesito. Si Sabata y los suyos se dejan ver, dispar. Bien. ¡Vamos! ¡Ya! 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 Vamos. ¡Ya! No comprendo nada. Los irlandeses van por un lado y nosotros por otro. Apaga ese cigarro. Apagado. Cuidado, ahí. Bronco, te había dicho que apagaras el cigarro. Oh. ¡Larguémonos! ¡Oh! ¡Quieto! Forastero. Gracias a mis cigarros, ¿eh? ¡Has perdido, Sabata! Debiste haber seguido tras el primer carro. Mi oro está ahora muy lejos. No creo ni una palabra. Usted no se fía ni siquiera de sus hombres. Pero no se preocupe, ya no me debe nada. El pueblo de Hobsonville me dará el 10% que quiero. Ellos me pagarán en cuanto les restituya el dinero que la organización McClintock les ha robado. Cierto, forastero, se lo darán. El pueblo es siempre generoso con sus mejores hijos. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Le denunciaré! ¿Y yo? No me denunciará, Sabata. Porque usted quiere mi oro. Y lo quiere todo para usted. Pero es inútil. Nunca conseguirá encontrarlo. ¿Tú qué dices? Un irlandés antes dejará reventar a sus hijos. ¿Qué decir dónde tiene el dinero? Oh, entonces tenemos que morir para saberlo. Nosotros no somos sus hijos. ¡Clay! ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! ¡Está aquí enterrado! ¿Clay? Yo me encargo del oro. Tú vuelve corriendo y ten los ojos bien abiertos. Anda, ve. Recojo a mi hermana y vuelvo. Espérame aquí. La puerta está cerrada. ¡Forzadla! El oro, ¿eh? No, Joel. No. Sí, eres igual que las demás. Me has adulado. Te has arrastrado detrás de mí solo por conseguir mi oro. ¡Sí, mi oro! ¡Clay! Oh. ¡Clay! No.
Blade, ayúdame. ¡No! Lo que más quería en el mundo. Joel, tendrás que matarme a mí también o no saldrás de aquí. ¡Vosotros! ¡Preparad el carro! Las cartas están todas en el salón. No falta más que cargar el oro. ¿Tú qué opinas de eso que ha decidido el viejo? Yo creo que lo mejor sería largarnos de aquí enseguida. Lo había dejado aquí, entre estas piedras. Un solo saquito de oro para engañarlos a todos. Y ya no está, no está. Good life, you gotta be a son of a boom 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 boom. Vuela la cerradura. ¡Vamos! ¡Escuchadme todos! Sabata y sus amigos están aquí. Buscadlos. Premiaré a quien acabe con ellos. Thank you.
Por $20,000 es tuyo. De acuerdo. Socio, quiero hablarte. Tiene la pistola descargada. Ha disparado 4 veces. Sabata, sal de ahí. El irlandés es nuestro. Juzgue por usted mismo, socio. Él me da $20,000. Usted, en cambio, solo la mitad de ese 10% si encontramos el oro. Pero solo él sabe dónde está. Un irlandés ni al borde de la muerte dirá dónde está escondido su dinero, aunque su madre esté en la más negra miseria. Hace bien, bravo, teniente. Más vale pájaro en mano. Os habíais puesto de acuerdo para robarme, ¿eh? Todos, todos vais detrás de mi oro, como chacales, como hienas. No, nadie podrá quitármelo nunca, porque solo McIntosh sabe dónde está el oro. Aquí, aquí está el oro. Mi oro, mi oro. Ah, mi oro, mi oro. Mi mayor. Oro, mi oro. Teniente. ¿Ha oído lo que ha dicho, mayor? Su oro está todo aquí. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Teniente. Su amuleto. ¿No se atreve a jugárselo al póker? Esta vez sus cartas están todas aquí. Trata de engañarme de nuevo, mayor, pero no lo conseguirá. Teniente, llevo escalera real.
¿Otro exprime limones? Gemelo del mío. ¿Y bien, teniente? Paso. Forastero, esto parece un número como los del circo. Solo falta la música. Y la palabra fin. ¡Dispare! ¡Dispare! Le salvo la vida, pero la sociedad queda disuelta. ¿Va a dejarme aquí? ¡No me lleva con usted! ¡Mayor! ¡Socio! Puede que cualquier día necesite que le eche un dedo. ¿Eh? ¿Eh? Conmigo ha terminado. Man in the countryside.